Muy buenos días, gracias por la entrevista. Sí, mi persona como consejero de la provincia de Huaraz estoy ya fiscalizando esas obras que está poniendo las primeras piedras en diversas provincias de Ancash, usted mencionaba en la zona costa, son las obras dadas en buena pro con la gestión pasada en diciembre, ¿no? Vemos una serie de obras con buena pro a fines de diciembre del 2018, dadas por el anterior gobernador Gamarra Lola. Una de ellas también es aquí el saneamiento básico de Nueva Florida. También tenemos la defensa urbana de Quechca. Tenemos saneamiento básico de Cajamarquía, en La Libertad, distrito de Huaraz, provincia de Huaraz. Tenemos también en Cochabamba un canal que han sido buena prueba en diciembre, ¿no? Entonces ahora ya han empezado la ejecución de esas obras. Entonces yo ya he solicitado a lo que corresponde en Huaraz. He solicitado los expedientes técnicos y los procesos de selección de esas obras que se están ejecutando en Huaraz, ¿no? Por ejemplo, en el saneamiento de Nueva Florida, que ya me voy a personal a fiscalizar cómo va el proceso de esa obra, ¿no? Pero la EPC Chavín, ahí dentro de su situación publicitaria, está mencionando de que la EPC lo está haciendo, no el gobierno regional. No, eso es con financiamiento del gobierno regional. Entonces la cosa debe ser totalmente clara, ¿no crees? Es una empresa privada que está ejecutando eso, ¿no? Entonces pasará a manos de la EPS porque lo administra, porque es una zona urbana, ¿no? Pero si hiciera una verdadera investigación y fiscalización, podría revertirse estas obras, porque se ha hecho prácticamente o se ha ocultado la documentación que han presentado para que le den la buena pro, porque de la noche a la mañana han hecho esta situación. Exacto. Yo he solicitado todo el proceso de selección de esas obras, son más de 5 obras que he solicitado, y también los expedientes técnicos. Y me voy a personar con el ingeniero perito a las obras para hacer la fiscalización. Si tiene cuadernos de obra, expediente técnico, los profesionales que deben estar ahí, qué calidad de material están utilizando. Entonces yo voy a hacer esa investigación, cómo estoy encontrando la obra, ¿no? Con los profesionales, con el abogado, con el ingeniero, in situ en la obra. Y de acuerdo a eso vamos a hacer el informe correspondiente y pasar a la comisión de fiscalización en caso americano, ¿no? Entonces es mi labor de fiscalizar. Entonces sabemos ya esas obras que tenemos y también las obras que están en el PIA de este año, ¿no? El presupuesto institucional de apertura, que son los colegios Santa Rosa, Simón Bolívar, ahí está el pedagógico también, y algunas obras priorizadas para esta. Pero no están considerados, entonces tendría que hacerse una modificación presupuestal. Están considerados, entonces hay algunas obras que no están consideradas también, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay un compromiso con Taricá, con el Centro Poblado de Macashka, en épocas de campaña que Morillo se ha comprometido, entonces eso también estamos en nuestra labor de representación encaminando para que se incluya en el presupuesto institucional modificado, ¿no? Entonces estamos en ese trabajo. Ayer también estuve con los moradores de Chaiwa. Hay proyectos inconclusos de la defensa ribereña, también eso para poder nosotros agilizar esos temas y cumplir con Huaraz, ¿no? Ahorita Huaraz venimos abandonados en los últimos 4 años, es momento ya de empezar a hacer las obras para Huaraz. Y también yo he hecho ya el pedido en la última sesión ordinaria, he solicitado que el gobernador solicite la firma de convenio con el Ministerio de Salud para la elaboración del estudio del expediente de inscripción de obra de los hospitales, del nuevo hospital de Huaraz y del hospital de La Caleta, ¿no? Entonces yo personalmente como consejero he exhortado al gobernador que haga esa solicitud al Ministerio de Salud para nosotros empezar a agilizar también la nueva construcción del hospital de Huaraz. En eso del hospital, el neonatal, ¿cómo está quedando? Yo personalmente el mes de enero, no, en febrero, los primeros días me personé al PRONIS, el Programa Nacional de Inversión en Salud. Entonces me han dado una información tanto del neonatal, del Centro de Salud Nigrupampa, del Hospital de Huaraz, ¿no? Entonces el neonatal está a nivel de formulación de estudio, a nivel de inversión, ¿no? Se está iniciando. Ahora lo que ellos requieren es el compromiso del gobernador para que el gobierno regional intervenga en un proyecto de mejoramiento de las unidades de servicio en salud. Por ejemplo, ahí está la lavandería, algunas casa fuerza, ¿no? Algunos servicios complementarios que el gobernador tiene que comprometerse en hacer ese mejoramiento para que ellos continúen en la elaboración de ese proyecto del neonatal. Sin eso ellos no pueden continuar, ¿no? Entonces eso me mencionó la arquitecta del PRONIS,
necesita ese compromiso para que se continúe con ese estudio. Ahora, del centro de salud de Icrupampa, necesitan la entrega de terreno de Icrupampa y también el compromiso de contingencia del CISEA, bueno, del centro de salud de Icrupampa, ¿no?, que se va a trasladar al Ministerio de Trabajo. Necesitan esos dos documentos para que ellos continúen con la elaboración del expediente técnico del centro de salud de Icrupampa. Y también estamos coordinando con la PAFA para la nueva construcción del inicial de Icrupampa, que es un compromiso del gobernador. Entonces hay gestiones, hay documentos que estamos agilizando para que también ese proyecto sea realidad. Entonces se va a beneficiar salud y educación, ¿no?